damos gracias a Dios que nos permite estar con ustedes nuevamente a través de este medio tan maravilloso para compartir algunos conceptos y consejos de la palabra de Dios. Y al leer esta porción bíblica nos llamó mucho la atención, aunque la leemos continuamente, cada mes, pero de vez en cuando hay una palabra que el Espíritu Santo nos hace resaltar para que la tomemos en cuenta. Qué bueno es oír a Dios decirnos a través de su palabra: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Qué bueno es saber que tenemos un Padre celestial, nuestro Padre celestial, el Dios de amor, el Dios de misericordia, que tuvo a bien enviar a su Hijo para morir por nosotros, para salvar a la humanidad. No nos cabe ninguna duda acerca de quién es, como dicen los evangelios, el único camino, la verdad y la vida. No nos cabe ninguna duda. Sabemos exactamente que esa ha sido la provisión de Dios para la humanidad. Su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, no podía ser menos ni más, sino exactamente el Hijo de Dios, el que viniera para dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario y redimirnos. ¿Quién más? ¿Cuál sangre? Ni azul, ni roja, ni morada, ni amarilla. ¿Qué sangre humana podía ser capaz de tener la fuerza de bendecirnos a nosotros? ¿Qué sangre humana podía redimir la raza humana? ¿Qué sangre? Ninguna sangre, solamente la sangre de Cristo nos limpia a nosotros de todo pecado. Solamente la sangre de Cristo es la que es capaz de redimirnos. Solamente Jesucristo puede llevarnos a nosotros al cielo. Por eso dice la palabra que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. Porque Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo él: nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma. Dios nos ha amado de tal manera que no proveyó a un monje acá o a un monje allá, sino que proveyó a su propio Hijo. Lo encarnó en una mujer y lo hizo posible a través de ese milagro maravilloso. Esta mujer que no había conocido hombre, esta mujer que era una mujer señorita, virgen, intacta, esta mujer que no había conocido pecado sexual, esta mujer que dice la Escritura que fue elegida entre 6 generaciones, me refiero a María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, porque al que engendró fue a Jesús, y por ese milagro portentoso que escribe la Biblia. Y es por medio de él que tú y yo somos salvos. Por eso tú sientes en tu corazón el toque del Espíritu Santo cuando escuchas la palabra de Dios. Por eso Dios ministra a tu vida, porque es una palabra que viene directa de Dios, viene de arriba mismo para que tú recibas la salvación. Y fíjese qué importante que en el momento en que Jesús muere en la cruz del Calvario, dice la Escritura que el velo que estaba en el templo, el velo que dividía el lugar santísimo, amén, del lugar santo, ese lugar, ese velo fue rasgado en 2, dando un mensaje que a partir de entonces la comunicación de Dios con el hombre sería posible
a través de su Hijo Jesucristo, el que vertió su sangre en la cruz del Calvario. Pero lo importante de esto es la forma en que el velo del templo fue rasgado. No fue rasgado desde abajo hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo, indicando que esta es una obra que viene directamente de Dios, que es obra de Dios, porque la única forma que el ser humano podía ser rescatado de todos sus pecados era si era, valga la redundancia, redimido a través del mismo esfuerzo de Dios. En este caso, un esfuerzo de parte de Dios hecho a través de su Hijo Jesucristo. De manera que es importante que, amigo, usted que me escucha, donde quiera que usted esté, entienda claramente que solamente hay un camino, que Dios te llama a ti hijo, que Dios es tu padre y que Él proveyó la única fuente de salvación que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, porque de arriba viene lo bueno, como dice Luis Giovanni. Siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto.